a sexta edición de esta importante actividad cultural para nosotros en Innájar, que se enmarca dentro del Mayo Festivo, que llevamos también 6 años realizando y que queremos con esto pues atraer al mayor número de visitantes posible durante todo el mes de mayo. Se trataba de poner cada fin de semana una actividad para que la gente tuviese una excusa para venir y conocer Innájar, y yo creo que esta alcaicería nazarí ha sido una magnífica idea. Prueba de ello es lo ambiental que está en cada edición, que la gente está esperando a ver las novedades que incorpora cada nueva edición, los puestos artesanales nuevos que tenemos a disposición, las actividades que se ofertan durante todo el fin de semana para todo el público. Y yo creo que, bueno, estamos empezando, pero se ve bastante gente ya en estas primeras horas de la alcaicería, y mi deseo pues desde el ayuntamiento, desde el área de cultura, es que la gente disfrute de este fin de semana veraniego, ya que el tiempo también nos permita que la gente salga a la calle, que se tome algo también, que disfrute de la gastronomía típica inajeña y que aprovechemos para comprar cositas, que hay cosas muy interesantes en los distintos puestos artesanales de esta mesa. Tenemos pues en torno a 45 puestos en total de artesanos, las barras también que tenemos a disposición de los visitantes, y las distintas actividades complementarias con 2 exposiciones también. Esta que tenemos de Antonio Quintana, Papiro Magia, la exposición de la Fofucha, la Semana Santa de la Fofucha, y la visita al castillo, el resto de actividades complementarias que vamos a tener durante todo el fin de semana. Yo creo que es una oferta bastante completa para todos los públicos, como decía antes, y mi deseo es que la gente disfrute, que veamos esto muy concurrido, todo el barrio de la villa, desde su inicio hasta llegar al castillo, donde esta noche también vamos a disfrutar de un espectáculo de tela aérea y esa rueda de fuego, que también es algo muy atractivo y novedoso, y ojalá que lo disfrutemos. La alcaicería ya es el año que viene, ¿habrá un proyecto? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Si un proyecto se consolida ya con 6 ediciones, yo creo que da muestra de buena salud, ¿no? Y que la gente lo demanda y participa, ¿no?, de forma activa, como en este caso. Así es que desde el área de cultura empezaremos ya a trabajar a partir del lunes para la 7ª edición de la alcaicería nazarí. A ver, poner en valor el patrimonio histórico que tenemos, que contamos en Innájar, que es muy importante, y además está muy bien cuidado, y todo este barrio de la villa adornado con todos estos puestos caracterizados, los comerciantes de la época nazariño, porque es una manera muy original de difundir nuestro patrimonio y el patrimonio histórico de este maravilloso pueblo de Innájar. Luego tiene el valor también de dinamizar el comercio local y animar además a la participación ciudadana, porque la alcaicería es una actividad de todo el pueblo de Innájar. Está desarrollada, empujada por el ayuntamiento, pero en realidad son los innajeños y innajeñas las que hacen suya esta actividad, los que participan con los comercios y los que ofrecen todo lo mejor, que es mucho de Innájar, a todos los visitantes. Y también tiene el mérito de saber identificar un sector tan importante para Córdoba, para la provincia y para Innájar, como es el turismo, para fomentar la imagen, la marca de Innájar, y hacerlo, como decía, de una manera tan original. 6 ediciones seguro que van a ayudar mucho más, porque esta iniciativa está consolidada, tiene todos los méritos que yo he dicho y cuenta con el respaldo de los vecinos y vecinas. Yo felicito a toda la corporación, al Ayuntamiento de Innájar, a su alcalde, a la concejala de Cultura, por esta iniciativa, porque son de las que en verdad rompen, de las que en verdad saben poner en valor aquello que es diferente. Y en Innájar está a la vista, ¿no? Y ambientarlo y llevarnos a la época nazarí, que es los siglos XIII, XV, pues la verdad es que es un acierto y un disfrute. Animo a todos los que no hayan podido venir en esta edición y que nos estén viendo, a que os acerquen hoy o mañana, a todo el fin de semana, y si no, que se lo apunten en su agenda para otro año, porque esta es una visita obligada, un placer para los sentidos, la oportunidad de echar un día. Es verdad que hemos abierto hace tan solo unos días las puertas de ese mes
que es el mes cordobés, por antonomasia, el mes de mayo, lo hacemos con toda la el patrimonio de la comunidad, de los patios que son de Córdoba, pero que también son de la provincia y también de Inaja. Por eso pues aquí tenemos dentro del concurso de patios, rincones y balcones de la comunidad de la soviética, tenemos unos cuantos ganadores y los primeros premios, ese patio de la media, ese balcón, ¿verdad? También. Y la verdad es que tenemos un patrimonio tan importante para potenciar todo nuestro turismo y para sentirnos orgullosos de pertenecer a un municipio como Nájar y a una provincia tan fabulosa como Córdoba. Es mucho trabajo, de verdad, pero no imagino un trabajo más gratificante que ayudar a que tu tierra, esta maravillosa tierra, que sea cada día. Bueno, la verdad, primero agradecer la invitación, ¿no? Que estamos ahora mismo en un marco memorable que tenemos en la provincia, en el municipio de Inaja. Y la verdad, hemos tenido la oportunidad de dar un paseo por toda la albaicería y trasladarlo en el tiempo en lo que fueron los orígenes de este maravilloso pueblo. Así que felicidades de todo el trabajo que está realizando el ayuntamiento, la delegación de cultura, que como se ha dicho, en 6 ediciones, y cuando se siguen haciendo 10 ediciones, no solo porque está consolidado, sino porque es un vivo fuera de contando con la participación de todo el municipio. Así que felicitarlo, reconocer ese trabajo e invitar desde luego a todos los municipios, a toda la provincia, a que se pasen por Inaja y puedan disfrutar no solo de la alcaicería, sino de todos los rincones bellos que tienen. Agradecerle la invitación que nos hace para que esta mañana soleada sea el presente, tengamos la oportunidad de conocer este maravilloso municipio de la provincia de Córdoba. Es cierto que poner en valor el patrimonio cultural es poner en valor que son nuestras raíces y son nuestras esencias. Y además lo sumamos al desarrollo de nuestro municipio, de nuestra actividad, no solamente es una actividad cultural, sino que es una actividad que promueve el desarrollo económico de un municipio tan bello como es Córdoba. Evidentemente tenemos que poner esta fecha en el calendario, el resto de la provincia tiene que conocer lo que significa nuestro día para el municipio y tiene que visitar el municipio, y yo ya he tenido la oportunidad esta mañana de mandar varias imágenes a mucha gente porque creía que esto es un momento único y tenemos que disfrutarlo todo. Por tanto, muchísimas gracias al ayuntamiento, animarlos a que sigan constantes en ese trabajo de poner en valor todo su patrimonio, porque están poniendo en valor también a todo el municipio y a todos sus vecinos.